El Holocausto Silencioso de Peter Barners, narrado por José Andrés Bolívar Reina, Canal Gracia Incomparable TV. John Powell ha descrito la práctica extensiva del aborto en nuestros días como el Holocausto Silencioso. La descripción es trágicamente adecuada, ya que la forma de tratar a los niños no nacidos. En las democracias occidentales puede compararse a la forma en que se trataron a los judíos en la Alemania nazi. De modo muy significativo, Dietrich Bonhoeffer, el pastor luterano a quien Hitler mandó a la horca en 1945, se manifestó con igual firmeza en contra del aborto como lo hizo en contra del nazismo. Sus opiniones merecen mencionarse. Él dijo La destrucción de un embrión en el vientre de su madre es una violación del derecho a vivir que Dios le ha concedido a la vida incipiente. Al preguntar si en este caso se trata o no de un ser humano, es tergiversar el asunto. La realidad es que la intención de Dios era ciertamente crear a un ser humano y que de forma deliberada se le ha negado la vida a este ser humano naciente y esto no es nada menos que un asesinato Cierro cita de Bonhoeffer a partir de 1933 mientras que la persecución nazi de los judíos cobraba impulso Bonhoeffer percibió claramente cuál era el deber del cristiano acudió a la palabra de dios y a menudo estaba en sus labios Proverbios capítulo 31, verso 8, que dice, abre tu boca por el mudo. Este mismo deber le corresponde al cristiano en nuestros días, en los cuales se practica y se acepta cada vez más el aborto. Es inevitable que en una época de consignas y de una sofocada sensibilidad moral se muestren aspectos deprimentes, pero... Dos de los peores son la falta de pensamiento claro y la degradación del lenguaje. En muchos lugares hay niñas que ya a los once años han abortado y otras de catorce años que han vuelto para tener su segunda intervención. Sin embargo, no se les permite comprar alcohol y generalmente necesitan el permiso de sus padres para perforarse las orejas. Ese permiso no siempre se exige en casos de aborto. Hay campañas que son patrocinadas por el gobierno para que las mujeres que están embarazadas no fumen, porque la práctica puede hacerle daño al bebé. Y los niños no nacidos que han estado involucrados en accidentes automovilísticos hasta han obtenido compensación en los tribunales. A pesar de esto, no se ha tomado ninguna acción en contra de la práctica de matar al niño que esté en el seno materno. De hecho, existe una suposición sutil y generalizada de que los que están a favor del aborto son personas sensibles, liberales y compasivas, que son elocuentes, inteligentes y que están al tanto de las necesidades de la vida moderna, mientras que los que están a favor de la vida con frecuencia son descritos como un grupo de radicales dogmáticos que hasta podrían tener tendencias al fascismo además el bebé en estado fetal se le ha puesto la etiqueta de masa protoplasmática o tejido fetal mientras que el aborto mismo ha sido denominado como un método de control de la fertilidad tras la concepción o simplemente pero de forma igualmente engañosa, como la interrupción del embarazo. Esta degradación de las palabras ha tenido efectos profundos. El lenguaje debe ser valorado, y no fue sin razón que Agustín de Hipona describió a las palabras como valiosos recipientes de significado. Sin embargo, en la situación actual, las palabras se han utilizado como un disfraz para ocultar la realidad en vez de revelarla. Por lo tanto, antes de seguir adelante, debemos tener claro lo que en realidad ocurre en cada aborto. Existen tres métodos principales que se usan para poner fin a la vida de un bebé que va a nacer. Primero, para los embarazos que están en sus primeros meses, se usa la técnica de dilatación y raspado en sí. En primer lugar, se dilata el cuello uterino y se introduce un tubo en el útero de la madre. El tubo está conectado a un aparato de succión que destroza al bebé y lo deposita en un frasco. Después se usa una legra para raspar las paredes del útero con el propósito de eliminar cualquier parte del cuerpo del bebé que permanezca allí. A menudo, no se usa un tubo para succionar, sino que simplemente se usa una pinza para descuartizar el cuerpo del bebé y raspar la placenta. Ahora, como al tercer mes del embarazo esta técnica es muy peligrosa para la madre, por lo cual se emplea una solución salina para el aborto, esta técnica se pudiera denominar envenenamiento con sal. Una solución de sal concentrada se inyecta en el líquido amniótico que se encuentra en la bolsa que está alrededor del bebé que se está desarrollando. El bebé absorbe la sal y queda envenenado hasta morir en el lapso de una hora. Las capas exteriores de su piel se queman con la sal y después de un día la madre inicia el trabajo de parto y da a luz a un bebé descolorido y seco. Algunos de estos bebés han nacido vivos, aunque es raro que sobrevivan por mucho tiempo. En el tercer mes del embarazo también puede usarse prostaglandina. Las sustancias químicas de prostaglandina se inyectan en el útero, lo que hace que la madre comience un parto prematuro y dé a luz a un bebé muerto. Sin embargo, hay bebés con los que se ha usado la prostaglandina que han nacido vivos, para vergüenza de muchos que son partidarios del aborto. El tercer método que se usa cuando el embarazo ya está más avanzado es la histerotomía. Esto es como una operación de cesárea, excepto que en una histerotomía el objetivo no es salvar al niño, sino matarlo. En este caso se le da muerte directamente al bebé o se permite que muera. Algunas veces se dice que no podemos saber cuándo el feto se convierte en un ser humano. De hecho, la Corte Suprema de los Estados Unidos sostuvo este punto de vista en la decisión crucial y trágica de 1973, cuando prácticamente legalizó el aborto a petición. La Corte afirmó lo siguiente, no necesitamos resolver la difícil cuestión del comienzo de la vida. Punto final. Después, continuó insinuando que los asuntos que tienen que ver con las especulaciones teológicas, filosóficas y biológicas no tienen lugar en un tribunal. Tal afirmación tiene aspecto de modestia, pero constituye una burla de la realidad biológica. Aunque fuera verdad, la actitud desdeñosa de la Corte hacia la vida es causa de alarma. Si existe alguna incertidumbre sobre el comienzo de la vida, entonces no hay duda de que el deber de la Corte es proteger, según lo que la Corte misma admitió, aquello que puede ser una vida humana. El aborto ha llegado a tener tal aceptación en lugares como Gran Bretaña, los Estados Unidos y Australia, que se le da muerte en la matriz deliberadamente a uno de cada tres o cuatro niños concebidos. En realidad, las estadísticas son horrorosas. Por ejemplo, en los Estados Unidos Quizá una cantidad de hasta 15 millones de bebés perecieron en los 10 años que transcurrieron después de 1973. Basándose en estos números, se calcula que el número de bebés asesinados por medio del aborto en cuatro meses es aproximadamente igual al número de estadounidenses muertos durante toda la Segunda Guerra Mundial. La matriz es ahora más peligrosa que el campo de batalla sin embargo todo esto se ha hecho en nombre del cuidado y la compasión y hasta le añaden el eslogan conmovedor de que todo niño debe ser un niño deseado los humanistas modernos ya no se desvían de una norma aceptada se ha hecho cada vez más patente que ya no existe una norma de la cual desviarse el profeta amós tenía una plomada de albañil con la cual podía juzgar a Israel Amos capítulo 7 verso 7 al 9 pero el hombre moderno secular se ha quedado sin plomada por consiguiente en el debate sobre el aborto no es que simplemente ha errado al formular sus respuestas sino que ni siquiera ha podido hacer las preguntas correctas veamos ahora el aborto a la luz de la palabra de Dios Se arguye con frecuencia que la Biblia no dice casi nada sobre el tema del aborto. Es verdad que la Biblia no dice nada explícitamente sobre el tema del aborto, pero haríamos bien a la recordar el principio importante que se enseña en la confesión de fe de Westminster que dice: El consejo completo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, fe y vida del hombre, está expresamente expuesto en las escrituras o se puede deducir de ellas por buena y necesaria consecuencia. Capítulo 1, párrafo 6. Basándonos en estas premisas, no cabe duda que es posible determinar la postura bíblica en cuanto al aborto. Ahora, el punto de partida para cualquier estudio debe ser Éxodo capítulo 21, versículos 22 al 25. Este pasaje no está libre de ambigüedades y es posible interpretarlo de dos maneras. La primera interpretación se puede encontrar en la Biblia de las Américas, en la que dice... Y si algunos hombres luchan entre sí y golpean a una mujer encinta y ella aborta sin haber otro daño, ciertamente el culpable será multado según lo que el esposo de la mujer demande de él y pagará según lo que los jueces decidan. Pero si hubiere algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Cierrocita de la Biblia de las Américas. Si esta es la traducción correcta, pareciera que justifica el punto de vista de que la vida de la madre tiene un valor mayor que la del niño que va a nacer. Entonces, el niño que no ha nacido se puede considerar como vida incipiente en lugar de verse como un ser humano completo. Sin embargo, aun esta traducción no deja la puerta abierta para el aborto, sino que lo evita. Aquí, un aborto imprevisto tiene como resultado una multa. El deducir por buena y necesaria consecuencia implica que un aborto deliberado merece un castigo mucho más duro. Como mucho, esta interpretación de Éxodo capítulo 21, versículo 22 al 25, podría justificar el aborto en los casos en que el embarazo pone en grave peligro la vida física de la madre, lo que es ahora extremadamente raro. Entonces, el meollo del pasaje no es que el bebé no recibe el mismo nivel de protección, sino que a la madre embarazada, se le otorga una protección muy especial, ya que el homicidio involuntario no era por lo general un delito capital en Israel, Josué 20, pero en este caso se castiga como tal. La segunda interpretación es decir que Éxodo capítulo 21 se refiere a la muerte de la madre o del niño. Esta obtiene apoyo de la Nueva Traducción Viviente y dice lo siguiente: Abrocita. Supongamos que dos hombres pelean y, durante la lucha, golpean accidentalmente a una mujer embarazada y ella da a luz antes de término. Si ella no sufrió más heridas, el hombre que golpeó a la mujer estará obligado a pagar la compensación que el esposo de la mujer exija y que los jueces aprueben. Pero si hay más lesiones, el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, vida por vida. Cierro cita. En esta traducción es posible que los versículos no hablen de un aborto espontáneo, sino de un parto prematuro. Si el bebé sobrevive, los culpables son multados, pero si muere, se tomará, dice el texto, vida por vida. De hecho, así entendieron el pasaje. El erudito exégeta puritano. Matthew Poe y también Kay y Delitz, cuyos comentarios del Antiguo Testamento han sido considerados durante mucho tiempo como obras de referencia que son de alto valor. Los comentarios de Calvino también son bastante instructivos al respecto. El gran reformador ginebrino escribió lo siguiente, y cito, El feto, aunque está encerrado en la matriz de su madre, ya es un ser humano cierrocita. Por lo tanto, su conclusión fue que el pasaje se refiere a la posible muerte de la madre o del niño. Por consiguiente, él protestó vigorosamente en contra de la muerte de los que no han nacido. Calvino dijo, y cito, Si parece más horroroso el matar a un hombre en su propia casa que en un campo, porque la casa de un hombre es su lugar de refugio más seguro, entonces seguramente debería ser estimado como aún más atroz el destruir a un feto en el vientre antes de nacer cierro cita por lo general esta segunda interpretación de Éxodo capítulo veintiuno, versículos 22 al 25 no tiene mucho apoyo hoy en día pero hay mucho que decir a su favor en primer lugar la palabra hebrea para aborto espontáneo no se emplea en este pasaje, aunque sí se encuentra en muchos otros lugares del Antiguo Testamento, por ejemplo, Génesis capítulo 31, verso 38 y Oseas nueve 14. En cambio, en Éxodo capítulo 21, versículo 22, se usa una palabra que simplemente significa salir o irse. Se utiliza, por ejemplo, para describir la partida de Abraham de Harán en Génesis capítulo 2 verso 4, también se usa para describir el dar a luz a un niño vivo, por ejemplo, Génesis capítulo 25 versículo 26 38 del 28 al 30. Cierto es que se usa para referirse a un bebé que nace muerto, en Números capítulo 12 versículo 12, pero todavía es necesario que digamos que las traducciones modernas que añaden la palabra aborto al texto, nos dan una interpretación en lugar de una traducción. La segunda razón para aceptar que Éxodo capítulo 21 se refiere a la muerte de la madre o del niño es más convincente. Las escrituras, como palabra de Dios, se refieren sistemáticamente al niño que no ha nacido como un ser humano. Cada niño en la matriz Está hecho por Dios de forma maravillosa y formidable, tal como lo dice Job capítulo 31 versículo 15, Salmos 139 versículo 13 al 16, Isaías capítulo 42 verso 2 y 24 y Jeremías capítulo 1 verso 5. Existe una continuidad en la vida desde la concepción hasta la muerte. Por eso cuando David se refiere a su origen en la matriz Naturalmente utiliza el pronombre personal de primera persona en el Salmo capítulo 139, verso 13. Incluso el pecado se remonta no al recién nacido, sino al niño que está por nacer. Salmo capítulo 51, versículo 5 y capítulo 58, versículo 3. Como resultado, en las escrituras siempre se trata al niño que está en el vientre. Como un ser humano, se puede mover y hasta saltar. Génesis capítulo 25 verso 22, Lucas 1 41 y 44. Puede ser apartado para el servicio de Dios, incluso antes de nacer. Jeremías capítulo 1 verso 5, Galatas 1 15. También, aún en el vientre de la madre, ser lleno del Espíritu Santo. Lucas 1 15. Como también ser bendito. Lucas capítulo 1 versículo 42. Además, se usa la misma palabra griega para describir a Juan el Bautista antes de nacer. Lucas capítulo 1 versículo 41 al 44. A Jesús cuando era un bebé recién nacido. Lucas capítulo 2 versos 12 y 16. Y a los niños que fueron llevados a Jesús. Lucas capítulo 18 verso 15. Si el niño que está en el vientre no es un ser humano, entonces es difícil entender cómo estas declaraciones podrían tener algún significado. Seguramente también es significativo que cuando el eterno Hijo de Dios se hizo hombre, entró en el vientre de María. La encarnación, la unión de lo divino con lo humano, debe trazarse desde la concepción, no desde el nacimiento. De nuestro señor ya que el niño que está por nacer es un ser humano con vida es entonces posible que muera en la matriz tal como lo dice job capítulo 10 verso 18 el apóstol pablo hasta podía denominarse a sí mismo como un abortivo un abortivo que sobrevivió 1 de corintios capítulo 15 verso 8 cuando el profeta jeremías estalló con un clamor singular de desaliento, Jeremías capítulo veinte, maldijo el día de su nacimiento, y también maldijo al hombre que pudo matarlo en el vientre de su madre, pero no lo hizo. Jeremías capítulo veinte versículo catorce al dieciocho. Si el profeta hubiera vivido en la Europa del siglo veinte, puede ser que su deseo se hubiera cumplido. El receptor anónimo de la maldición de Jeremías era culpable ante los ojos llenos de amargura de Jeremías, diciendo ¿Por qué no me mató en el vientre? Jeremías capítulo veinte, verso 17. La palabra que aquí se usa para describir la destrucción de un niño en la matriz es la misma que se usa para describir cómo David mató a Goliath en Primera de Samuel capítulo 17. Versículos 50 al 51. Al parecer, Jeremías no conocía ningún eufemismo, como por ejemplo la interrupción del embarazo. Amados hermanos, a través de las Escrituras, el juicio de Dios siempre cae sobre aquellos que matan a aquellos que están por nacer. El profeta Eliseo lloró cuando reflexionó sobre los crímenes que Hazael rey de Asiria cometiera en contra de Israel en las palabras de Eliseo él dijo estrellarás a sus niños y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas segunda de reyes capítulo 8 verso 12 después Manajem uno de los últimos reyes de Israel cometió el mismo mal segunda de reyes capítulo 15 versículo 16 cuando los amonitas paganos Abrieron el vientre de las mujeres gestantes de Galaad, el profeta Amós declaró que el juicio de Dios estaba cerca. Amós capítulo uno verso 13. Todo esto indica que al contrario de lo que algunos afirman, la palabra de Dios sí da normas claras sobre el tema del aborto. Los mandatos bíblicos contra el sacrificio de niños tampoco carecen de relevancia en el debate sobre el aborto. Dios no permitió que los israelitas entraran a Canaán hasta que la inmoralidad de los amorreos hubiera llegado a su colmo. Génesis capítulo 15, verso 16. Mientras que la cultura de los cananeos se degradaba más y más, Dios preparó a los israelitas para tomar posesión de la tierra prometida. Dios advirtió a los israelitas repetidamente para que no imitaran a sus vecinos paganos, por ejemplo, Levítico capítulo dieciocho versículos veinticuatro al treinta, capítulo veinte versículo veintitrés. Una de las cosas de las cuales Dios les advirtió particularmente fue de los sacrificios de niños arrojados a los brazos de fuego del Dios Amonita Moloc, Levítico capítulo dieciocho versículo veintiuno. Capítulo 20, versículo 2 al 5, Deuteronomio, capítulo 12, verso 31, capítulo 18, verso 10. A pesar de esto, ya en el reinado de Salomón, en Israel, se estaba llevando a cabo la adoración de Moloch. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 7. La costumbre de sacrificar niños pronto se propagó en la tierra de Moab. Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 27 y llegó hasta Judá, donde Acás en el siglo ocho antes de Cristo, segunda de Reyes 16.3, segunda de Crónicas 28.3 y Manasés en el siglo siete antes de Cristo, segunda de Reyes 21.6, segunda de Crónicas 33.6 fueron culpables de ese crimen. En el 722 antes de Cristo, los asirios destruyeron el reino del norte de Israel en parte porque Israel participaba de esta práctica brutal e idólatra. Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 17. Salmo, capítulo 106, versos 34 a 39. Estos sacrificios de niños hicieron que los profetas proclamaran el juicio de Dios sobre su pueblo y que los mandaran a arrepentirse. Isaías y después Jeremías y Ezequiel fueron inspirados de forma particular para denunciar la adoración de Moloch. Isaías capítulo 57, versículo 5, Jeremías capítulo 7, versículo 31, capítulo 19, versículos 4 al 5, capítulo 32, versículo 35, Éxodo capítulo 16, versículos 20 al 21, capítulo 20, versículo 31. Capítulo 23, versículo treinta y versículo treinta Cuando Dios dijo que no escucharía las oraciones de los que pertenecían a Judea, porque sus manos estaban llenas de sangre, es probable que lo que tenía en mente fuera, por lo menos en parte, los sacrificios de los niños. En Isaías capítulo uno, versículo quince. Mucho después, mientras que Jerusalén se acercaba más y más a la destrucción, el rey piadoso Josías trató de reformar a Judá según la ley de Dios. En parte, esta reforma consistió en un esfuerzo por abolir los sacrificios de niños a Moloc (Segunda de Reyes capítulo 23, verso 10. En realidad, es instructivo pensar que el valle de Ginom, al sur de Jerusalén, que era el lugar donde se llevaba a cabo estos sacrificios de niños. Segunda de Crónicas, capítulo 33, verso 6, Jeremías 7, 31, es usado después por Jesús como una ilustración del infierno. Lucas, capítulo 12, verso 5. La palabra infierno, o Geena, procede de la palabra griega Geena, que a su vez procede de la palabra hebrea que, Valle de, y Ginom, Ginom. Así que la palabra de Dios, amados hermanos, tiene mucho que decirnos sobre el tema del aborto hoy en día vemos de nuevo a raquel la mujer de fe que llora a sus hijos porque perecieron mateo capítulo 2 verso 18 los argumentos a favor del aborto también se usarán como argumentos a favor de la eutanasia y el infanticidio y por lo tanto indicarán que hemos vuelto a las prácticas de faraón éxodo 1 y de Herodes, Mateo capítulo 2, versículo 16 al 18. Es inevitable el hecho de que aquellos que odian a Dios amen la muerte, como dice Proverbios capítulo 8, verso 36. La vida que no ha nacido es realmente una vida humana, y así se incluye en el mandamiento de Dios que prohíbe el homicidio. Éxodo capítulo 20, verso 13. Por lo tanto, la causa del niño en el vientre es la causa de Dios. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, dice la palabra, con todo Jehová me recogerá. Salmo capítulo 27, verso 10. John Owen dijo en una oportunidad: Pablo nos dice que los gentiles antiguos no tenían afecto natural. Romanos capítulo 1, verso 31. Lo que señala es la costumbre bárbara entre los romanos, quienes a menudo, para ahorrarse la carga de la educación de sus hijos y disfrutar de libertad para satisfacer sus lujurias, destruían a sus propios hijos en el vientre. Tan lejos llegó la fuerza del pecado para destruir la ley de la naturaleza y rechazar su fuerza y poder. Los ejemplos de este tipo son comunes en todas las naciones. Hasta entre nosotros mismos hay mujeres que asesinan a sus propios hijos por medio del razonamiento engañoso del pecado. De esta manera, el pecado desvía la corriente poderosa de la naturaleza, oscurece toda la luz de Dios en el alma, controla todos los principios naturales que están bajo la influencia del poder del mandato y la voluntad de Dios. Con todo, este mal por medio de la eficacia del pecado, se ha agravado de forma espantosa. Los hombres no solo han matado a sus hijos, los han sacrificado cruelmente para satisfacer sus lujurias. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos. Mi nombre es José Andrés Bolívar Reina, administrador y narrador en este canal Gracia Incomparable TV. ¿Qué les parece si culminamos este tiempo de reflexión en la palabra con una oración? Inclinamos nuestros rostros y oramos. Amado Padre Celestial, gracias te damos Señor por tu palabra. Gracias Padre Celestial porque por medio de ella nos edificas y fortaleces nuestras convicciones acerca de lo que tú has mandado y has requerido de parte de nosotros. Y nosotros nos humillamos delante de ti para obedecer tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a defender aquel precepto que nos has dado una vez y para siempre. Señor, Padre Celestial, no permita, Señor, que negociemos la verdad divina que tú nos has mostrado en tu palabra y que día a día la proclamemos, aunque el mundo, por ello, nos aborrezca. Ayuda, Señor, a cada cristiano que ha escuchado este mensaje a exponer este tema, Padre Celestial, en su iglesia, en su comunidad, para que muchos comprendan que tú eres un Dios justo y castigarás el homicidio que este mundo corrupto esté impulsando. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti y a tu palabra antes que a nada. Gracias te doy, Señor, por cada hermano que ha escuchado este mensaje. Derrama sabiduría y entendimiento para poder administrar su hogar y crecer en su vida espiritual. En el nombre de Jesús. Amén.